Bienvenidos. PACE Perú es una iniciativa mundial de las naciones, del sistema de las Naciones Unidas, implementada por sus cinco agencias como el ONUDI, UNITAR, el PNUD, la OIT y también el PNUMA. Ellos están organizando el primer concurso nacional periodista en crecimiento verde. Hemos invitado a Verónica Pachas, ella es comunicadora del programa PACE Perú, para que nos explique un poco más cómo funciona y cuál es el mecanismo de su institución. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Nosotros estamos promocionando el concurso, primer concurso nacional para periodistas, periodista en crecimiento verde, uh-huh. Le hemos denominado. Crecimiento verde? Crecimiento verde porque es el Perú está creciendo económicamente, pero no está creciendo sosteniblemente. Entonces, para el gobierno del Perú, esto ha sido una gran preocupación y el gobierno ha pedido apoyo al sistema de las Naciones uh-huh. Unidas, quien a través de sus cinco agencias, el PNUD, el PNUMA, ONUDI, UNITAR, se han visto en la necesidad de apoyar a países que necesitan crecer en cuanto a crecimiento verde. Entonces, el Perú hace el pedido a las Naciones Unidas y estas agencias evalúan esta solicitud y han permitido al Perú ser el segundo país a nivel mundial en recibir este apoyo para lograr un Perú con crecimiento verde y el primero en Latinoamérica. Entonces, se vienen realizando una serie de actividades para primeramente ver, determinar en qué situación se encuentra el Perú en cuanto a crecimiento verde y luego al final de este proyecto lo que se espera es entregar al gobierno los lineamientos de cuál es la ruta a seguir para mejorar en cuanto a crecimiento verde. ¿Desde cuándo está funcionando PACE Perú? PACE está aquí en Perú desde hace un año y medio más o menos. Se tiene previsto otro año más donde se viene evaluando y principalmente ahorita se están priorizando sectores como minería, agroindustria, forestal, turismo, transporte, son los sectores que se están priorizando y justamente son los sectores que se van a tener más valoración al momento del concurso que estamos nosotros promoviendo. Adicionalmente, ¿quiénes participan o quiénes son los auspiciadores o media partner de este proyecto, ¿no? Sí, el concurso PACE Perú está conformado por socios, ¿no? Que son las agencias de Naciones Unidas y los ministerios del gobierno. En este caso es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Transporte, Trabajo. Esos son los ministerios que acompañan. Pero para este caso especial del concurso tenemos la grata noticia de anunciar de que vienen acompañándonos medios de comunicación que se han unido porque consideran y conocen la importancia de un Perú con crecimiento verde, que son Canal N, América Televisión, RPP, Latina, Panamericana Televisión, que se suman a esta iniciativa para sensibilizar a la gente y mostrarle qué cosa es crecimiento verde. El objetivo del concurso principalmente es enseñar a la gente qué cosa es crecimiento verde y cómo desde mi posición yo puedo aportar a un crecimiento verde. ¿Cuáles son las bases en todo caso para el concurso? Las bases del concurso están publicadas en la web, pero principalmente podemos destacar que existen cuatro categorías para participar. Esas categorías son radio, televisión, medios online y prensa escrita. Pueden participar en este concurso periodistas, tanto nacionales como extranjeros, que publiquen o trabajen en medios de comunicación en Perú y también participan estudiantes de ciencias de la comunicación de los tres últimos ciclos o del último año, si en caso están cursando en un instituto. ¿Tienen que haber sido publicados todos estos informes, estos artículos? Así es, todos los trabajos que se realicen deben haber sido publicados y las inscripciones son a nombre de cada, ya sea del periodista o del estudiante. No es por medio, sino por... No, correcto. Por persona, sí, por periodista. Justo esa mañana recibíamos una consulta si es que el periodista escribe para un medio y puede publicar el crédito del medio, ningún problema. Los medios están impulsando a este concurso. Una de las características que tenemos en este concurso también es por el tema de transparencia. Nosotros estamos convocando un jurado internacional, periodistas que justamente han venido a participar de la COP con mucha experiencia en temas de economía verde, en radio, en cada una de las categorías, ¿no? Entonces va a ser totalmente transparente y esperamos pues que muchos participen. Los premios son muy atractivos. ¿A cuáles son?
Cuéntanos. Bueno, los premios, en el caso para periodistas, tenemos un premio para cada categoría, es decir, cuatro premios que son pasajes y pasajes de ida y vuelta, y más estadía, más estudios durante entre 15 o 20 días en Europa para ser capacitados por agencias de las Naciones Unidas. También van a tener la oportunidad esos periodistas, además de conocer de Crecimiento Verde, de entrevistar a personajes importantes de Naciones Unidas que están vinculados a Crecimiento Verde y poder traer material para sus medios de comunicación. Así que esperamos que los medios de comunicación apoyen a sus periodistas. Verónica, ¿qué crees tú acerca del perfil que deben tener los periodistas en la actualidad con temas de responsabilidad social, ambiental, corporativa en la actualidad, que son temas con una vigencia única, pero que no tienen la prioridad en la pauta periodística a la hora de ser emitido un noticiero o un periódico? Yo creo que es importante. ¿Cómo influir para que se volquen más a temas que son tan importantes con el medio ambiente, ¿no? Sí, yo creo que muy importante en esos temas que son nuevos, además, primero es tener información, periodistas, ser periodistas informados, preocuparse por obtener más información. Yo justamente me reunía hace algunos días con periodistas de diferentes medios de comunicación y ellos me preguntan, algunos un poco tímidos todavía, sobre qué cosa es Crecimiento Verde. Entonces, no hay que tener miedo en preguntar qué es Crecimiento Verde, porque ese es un tema nuevo para todos. Nadie conoce qué es Crecimiento Verde. Si nosotros googleamos un poco en la web, vamos a encontrar muy poca información sobre Crecimiento Verde. Entonces, primero, informarnos qué es Crecimiento Verde, porque como periodistas y como comunicadores tenemos la obligación de educar. Además, una de los elementos fundamentales que nosotros consideramos al momento de hacer este concurso es decir, dijimos, necesitamos educar a una población, necesitamos sensibilizar a la gente. Entonces, ¿quién es una pieza fundamental? Los comunicadores, los periodistas. Pero para nosotros sensibilizar y educar, necesitamos informarnos. Hay cosas muy simples, porque seguramente mucha gente nos puede ver, escuchar y decir, pero ¿qué cosa es Crecimiento Verde? Por ejemplo, nosotros podemos decir, el Crecimiento Verde, mucha gente lo considera, lo relaciona con temas de medio ambiente, que también lo son, pero también el Crecimiento Verde es igualdad social, es tener todos un trabajo digno, no, por ejemplo, el trabajo infantil, indignarnos con situaciones de desigualdad, es también promover equidad de género. El Crecimiento Verde es el cuidado del agua, es el cuidado de la energía. Nosotros hoy en día podemos decirle a la población de manera sencilla de que tú puedes abrir el caño de tu casa y tenemos mucho la suerte de encontrar mucha agua, pero dentro de pronto, si nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales, en Perú somos un país muy sensible con el tema del agua, se van a agotar. Entonces necesitamos educar a nuestros hijos y los periodistas sensibilizar a la gente, visibilizar, que no se ve porque el día a día no nos damos cuenta. Aparte de las Naciones Unidas y PEX, Perú también tiene que hacer un trabajo individualizado con los propietarios de los medios también, ¿no? Que son los que marcan la pauta. Así es. Que sale al aire. Así es, nosotros hemos tenido la suerte y la apertura de podernos sentar personalmente con cada uno de los medios de comunicación que nos han abierto las puertas increíblemente, para sorpresa nuestra, pensé que íbamos a hacer un trabajo mucho más duro, pero nos han abierto las puertas de todos los medios de comunicación para sumarse a esta iniciativa y comprenden, están realmente comprometidos con este programa de PAGE y con el concurso de periodistas. Verónica, no, antes que nos gane el tiempo, ¿cuándo se cierran las inscripciones y la presentación de los artículos y cuándo son los resultados de este concurso? El cierre para presentar las propuestas de cada uno de los periodistas es el 31 de octubre. Tenemos todavía un mes y medio y lo importante es que no solamente participan las propuestas nuevas, sino las de 3 años anteriores. Sabemos que hay periodistas que ya, que si tienen publicaciones de septiembre del 2012, de ahí en adelante participan. Y la premiación. Invítalos, por favor, en la pantalla. Te dejo la cámara para que. Sí, bueno, invito a los periodistas, comunicadores, comprometidos con un país con crecimiento verde, a ser parte de este concurso y a los estudiantes de ciencias de la comunicación del tercer ciclo, de los últimos 3 ciclos o del último año de institutos, a participar de este importante concurso. Y tienen grandes opciones de participar luego en capacitaciones en Europa, instruidos por el sistema de las Naciones Unidas. Y a los estudiantes a ser pasantes, iniciar una carrera en el sistema de Naciones Unidas. Excelente. Verónica, muchas gracias. Agradezco también a ustedes por el espacio que nos brindan y por el gran trabajo que hacen en responsabilidad social. Bien, hasta luego. Ha sido Verónica Pachas del programa PAGE Perú. Ya regresamos.